let go. Hola muy buenas noches y bienvenidos como todos los lunes a nuestro deporte el programa deportivo de esta casa donde vamos a repasar la actualidad que nos ha deparado los últimos días hoy vamos a darnos una vuelta en concreto por el fútbol y es que este fin de semana han finalizado las fases de ascenso por eso le he dicho a Santiago nuevo que se pase por aquí para charlar con nosotros vamos a hablar de ese ascenso del Córdoba con Juan Carlos con Sainzar y con Raza Brima tres ex del Deportivo Guadalajara y nos vamos a dar una vuelta también para ver quiénes son los dos últimos equipos que han ascendido a segunda división y cuáles son los dos castellano-manchegos también que lo han hecho a segunda B y es que entre todos estamos muy pendientes de lo que vaya a suceder con el deportivo guadalajara de momento no hay noticias no se ha pronunciado la audiencia nacional seguimos a la espera de saber en qué categoría va a jugar esto en la primera parte del programa en la segunda ya les adelanto que tenemos a tres cracks para hablar de triatlón en diferentes modalidades nos visita Dani Molina recién atriatilizado de Austria y se viene además con la medalla de bronce en el campeonato europeo colgada de su cuello. Vamos a hablar también con dos Albertos. Alberto Godinaz, que está ya en puertas de marcharse también al Ironman de Austria. Y vamos a hablar con el reciente campeón de España en su grupo de edades, Alberto González, pertenece al Trialón Guadalajara. Que también va a estar por aquí esta noche. No me demoro más. Vamos con el fútbol. Está ya sentado con nosotros Santiago Núñez. Y es que no quería yo cerrar la temporada, se lo decía ayer a Santi, Santiago Nuero, entrenador de fútbol, sin poder de partir contigo un ratito. De momento tenemos ahí en el aire lo del Deportivo Guadalajara, por lo tanto estamos un poco ahí a expensas de, pero sí que es un buen momento para ir haciendo balance de lo que han hecho los nuestros. De momento empezamos por el Deportivo. Esta situación de no saber puede demorar mucho la situación a la hora de los fichajes. La verdad es que no es una situación buena. ¿no? No, todo lo que sea no marcar ya el proyecto, aunque están trabajando para ello, y yo creo que deberán estar trabajando con lo que hay, que lo que hay es estar en segunda vez de momento. Pero cuanto antes salga la decisión del juez y ponga el deportivo en su sitio, mejor, para que el equipo ya pues, eh, se confeccione como se tiene que confeccionar. Entonces, este impasse nunca es bueno. ¿no? Tiene al equipo parado, aunque insisto que por detrás se estará trabajando, pero tiene todo un poco parado para, para echar en marcha y a rodar. Entonces, cuanto antes mejor, cuanto sí, antes mejor. Sí, bueno, parece que sí que hay una cosa clara, porque lo ha dicho el propio presidente, Germán Retuerta, que si el equipo sale en segunda B, no hay duda, son tanto Carlos Pérez Salvachúa como Jorge los que van a repetir en el banquillo, uno prim como primero, Salvachúa, Jorge como segundo y además, de hecho, ellos están viendo en directo muchos de los partidos importantes de esta fase de ascenso de las diferentes categorías que acaba de finalizar. ¿La apuesta por la continuidad tanto de Salvachuva como como de Jorge tendría sentido no 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 han hecho mala temporada han estado bien conocen de sobra cómo funciona el club muchos años dentro no sí en principio yo creo que la temporada que ha sido para mí ya lo dije en, en el último programa para mí ha sido notable ha sido una muy buena temporada nos ha llegado al objetivo de la, del playoff pero la temporada ha sido buena y la continuidad sería lo importante pero no solo la continuidad de ellos sino la continuidad de la mayoría de la plantilla para mí sería clave no y de hecho ya hemos perdido alguna pieza importante como estique y eso nos puede hacer que, que bueno, marque un poquito el futuro. Y de cara a la segunda división parece ser que no se tiene muy claro que siguiera, siguieran ellos. Yo creo que hay alguna persona por allá en, en, en vistas de, de, del club para estar en segunda. O algo que haya pactado de, del pasado. Yo creo que hay algo ahí raro. Siempre, que... siempre hay un nombre que, que ha sonado mucho en el entorno del Deportivo Guadalajara como ha sido Pouso. No sí, sé si será esa no, la pues ser Pouso que la, o puede ser en la, en la el mismo Carlos Terraza que no nos podría extrañar porque dejó su proyecto a medias. Pero yo creo que Carlos, pero si la, la acaban de hacer manager la semana sí, pasada otra cosa, me extrañaría a Otra mucho cosa es, claro, otra cosa que enviarla. si ya se ha hecho manager general, pues entonces era más complicado. No conocía la noticia, si es así, entonces. Pero bueno, la verdad es que parece ser que si el equipo sale en segunda, la idea no es, no es la continuidad, parece ser. Pero bueno, vamos a esperar. Bueno, y otro que también ha dicho ya mediante comunicado oficial a través de las redes sociales que nos sigue. Primero fue Quique, que le ha firmado el Almería que jugará en Primera División. Ha sido el capitán, José Antonio Spin. Era un poco además un símbolo, no era un poco de, junto con Prosi de lo que quedaba del año de segunda división, no ha esperado, se va a la segunda división griega, pero también es normal, ¿no?, porque los futbolistas también miran por su futuro, ¿no?, esperan sí. hasta cierto punto. Sí, al final, si ha una oferta buena y una oferta en el extranjero, una experiencia buena, pues es normal que, que, que salgan, ¿no? Spin, que ha hecho una temporada, bueno, vamos a catalogarlo a los centrales, han estado normales, no han, estado, no han tenido una gran temporada los centrales, pero bueno, es un jugador que ha rendido bien durante los años y sobre todo ha demostrado que cada vez que salía al campo, bueno, daba todo por esa camiseta, ¿no? Entonces, si se ha ido, pues que le vaya bonito, como se dice, y vamos a intentar reforzar esas posiciones que son muy importantes. De todas formas, yo creo que en el Deportivo Guadalajara a lo mejor sí que puede hundir un poquito el. Sobre todo la necesidad de saber, pero sí que tenían muy claro que el equipo que tenían que hacer tenía que tener futbolistas tanto que les valiera para la segunda división B, que en teoría es el grupo donde les va a tocar jugar como para la segunda división, por lo tanto estamos convencidos de que no estarán parados. Eso sí, la, la audiencia nacional y los magistrados teóricamente decidieron sobre el futuro del Dépor y sobre ese recurso para ver si suspendían cautelarmente su descenso el día 10 y esto se está haciendo muy largo. Es el único equipo a día de hoy que no conoce la categoría de manera oficial en la que va a jugar. Porque otra cosa también está clara, que si termina siendo segunda división B, ahora con los ascensos tanto de Puerto Llano como con se vamos a ver cómo reestructura la federación, porque el presi, Germán retuerta también tenía claro que había un compromiso por parte de la federación de si es segunda división B, jugar en el grupo centro, que no le volvieran a mandar hacia abajo. Hombre, yo creo que ya tiene, la federación tiene más de un compromiso con el Deportivo hace muchos años de que tenga de que meternos en el grupo de Madrid y del Norte, que suele ser, que es en el grupo que está el Deportivo Aguajara, de con lo cual Sería un desahogo desde el punto de vista económico para, para el club en esta segunda vez en el Grupo Centro. Luego, más atractivo, sobre todo, no, sin quitar lo atractivo que ha sido la segunda vez del año pasado, pero más atractivo porque jugar con los equipos de la zona centro. En la cena. que sea un grupo diferente y que ha estado prácticamente antaño venía por esta zona de aquí a jugar. ¿no? ¿eh? Y mucho más cercano, ¿no? O sea, que se ahorra una cantidad de kilómetros que también luego a lo largo de la sí, sí, pesa, como, pesa, ¿no? El paliza tras paliza. Como hemos empezado al principio, primero económicamente y luego está claro que no es igual irte en, en el día San Fernando de Cádiz o, a Algeciras que que, 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 que yo sé, a Burgos. No, no, está clarísimo. Está Bueno, pues vamos a darnos una vuelta viendo fútbol con lo que nos ha deparado este fin de semana. Vamos a empezar por el ascenso del Córdoba, un partido un tanto increíble y un partido y un ascenso del que nos alegramos sobre todo por tres personas, principalmente por Juan Carlos, portero de Marrachavalo, formado en la cantera del Deportivo Guadalajara. Santi, eh, enhorabuena para él, pero es que los otros dos porteros del Córdoba, el suplente Saizar que, que tiene una Razzar. lesión y Razak. Eh, también tienen pasado con con los del Escartín y el partido me dijiste que lo habías estado viendo que sí, todo lo que pasó increíble. este eh? es el primer gol, el eterno Aranda que hace una gran jugada por banda, tiene mucha pausa para <laughs> para llegar a, ver, a llegar a Apoño y le echa el balón atrás. Y esto es cuando paran a falta y esto, de un minuto. El minuto partido. 30, el, el público que le habían dicho la semana más yo diría que 300, 400 personas o más saltan al campo eh para intentar prepararse para celebrar. logran que se vayan a la zona de atrás del foso, el árbitro yo creo que al final decide reanudar después de 5 o 6 minutos, porque también cree que tener a la gente ahí esperando puede ser peligroso, eh, como te decía, echan a toda la gente al foso. Y con 1-0 para, para la Unión Deportiva. Y esta deportiva, jugada ¿no? que coge Velayos, que ha sido en la segunda parte, un gran cambio de orientación, y Raúl Bravo que lo hizo todo en el partido, sí. la jugada de antes de Gracia donde marca las palmas, un gol que le quita cantado a las palmas con Juan Carlos Batido, y en esta que echa balón atrás, no llega el portero del... Uli Dávila es el que mete. Sí. Y Dávila mete este gol y bueno, mira, mira Juan Carlos. Ahí sí, decirte hablando, que, eh. que la estrategia es el saque de Juan Carlos de portería, un balón largo que saca. Le estuve observando porque cuando es una, un jugador de la casa lo observo. no había sacado en el segundo tiempo perfecto ninguna de las veces y en esa jugada saca perfecto sobre Velayos, que hace un gran control. O sea, la jugada parecía que estaba ensayada. El Córdoba creía en esa jugada porque es un equipo que le gusta, lo dice su entrenador, le gusta esperar, le gusta ir hasta el último minuto y a Las Palmas le mató el, la invasión de campo de su público. Paró el partido, quedaba un minuto y medio. Y a falta de 33 segundos, 40, vino el gol y fue... Fue increíble, yo ayer solo en el sillón estaba, además de que estaba solo estaba diciendo, bueno, no sé lo que estoy viendo aquí, fue increíble. De hecho, muchos de los jugadores de Las Palmas luego han rajado eh, por el comportamiento de esa parte del público, hay que recordar que fueron aproximadamente 300. Bueno, eh, te acuerdas, me imagino, que de Juan Carlos, yo recuerdo, le, le recuerdo de, de la formación en la, en la época de, del Deportivo Guadalajara y esos últimos partidos que le dio José Carlos Sedano cuando cogió el equipo y apuntado maneras antes de irse a la carrera. Sí, de Juan Carlos es como los tantos canteranos que salen de un club, algunos en muchos casos no se les da la oportunidad que se merecen en muchos casos y en otros no se tiene la paciencia de esperar que también suele pasar no en el caso de Juan Carlos la verdad es que no tuvo esa oportunidad también era muy joven salió él quería quedarse salió del club no, no salió muy contento del club yo también lo entiendo no salió muy contento además el club le quería pero no estaba muy claro lo que fuera a jugar y además un portero tiene que jugar como cualquier jugador y Juan Carlos es de la quinta de Cristian Fernández, de Guti. De, de Guti, era el portero de esa quinta. Que Trujillo entré, también andaba por allí. Sí, de... que entrenó nuestro amigo Alejandro Mozas en categoría cadete. Y era un muy buen portero, además, bueno, fue creciendo, fue creciendo en las categorías inferiores y los otros que lo gastaron. Hay que quitar solo el mérito a la formación a la base, que sí fue de toda la gente que trabajó con él, pero sí. ha ido creciendo y es un chal que ha tenido mucha paciencia. Y mira, está por delante en los playoffs de un Razak, que aquí ha sido todo y Don Saiza que aquí ha sido todo, o sea, un portero de la casa de Guadalajara que le ha quitado el puesto a dos buenos porteros de la categoría, quiere decir... Que yo creo que hay que apostar por las canteras y tener paciencia cuando crees que tienes una perla en bruto, a no ser que te hagan una oferta buena, por no Sí, que no le puedes retener. Bueno, pues cerramos los ascensos a primera división con la subida del Córdoba. Antes lo habían hecho en la Liga Regular, tanto el Deportivo de la Coruña como el Eibar. Y ahora vamos a ver lo que ha pasado finalmente en los ascensos a segunda división. Ya saben que lo habían logrado en la Liga Regular, el Albacete y el Racing de Santander. Pues bien, después de este pasado fin de semana, son nuevos equipos de segunda, tanto el Yagostera como el Legal. Vamos a ver también las imágenes, Santi. Lo primero lo de Yagostera equipo de Girona que sube a segunda división con apenas 8.000 habitantes. Sí, ha sido increíble. De todas formas, es un equipo que siempre ha peleado por estar ahí. Es un equipo muy difícil de, de batir en su campo, por no decir que imposible. No tengo aquí los números ahora, pero es un equipo que en su campo es un rival muy difícil y que lleva haciendo las cosas bien varios años. ¿no? Y al final viene pues, el premio. ¿no? Se viene de perder 2-1 con el Nasti y remontó en su campo un campo de césped artificial haciéndole tres goles algunos golazos como estos y fallando incluso un penalti sí que el nasti se quedó en el segundo tiempo con un futbolista menos que le regalan este penalti al nasti y con esto igual a la eliminatoria pero luego ya en tiempo de descuento en la prórroga en este balón bueno, que, que estamos viendo nuja que es un futbolista joven hacía el 3-1 este es el este gol del danés de, Gol. Golazo, golazo, golazo de Carlos Álvarez. Otro equipo que lleva ya unos años intentando la Comunidad de Madrid, intentando dar el salto, reforzando la plantilla en otros años Contra A, el Hospitalet. Y al final le ha, salido, le ha salido el Hospitalet, otro de los equipos que suele estar siempre en esta zona de playoff. Sí, otro de los equipos. Partido, los dos partidos han sido partidos típicos de playoffs y partidos donde los equipos que han ascendido ya llevan varios años rozándolo, estando cerca y al final se termina de conseguir. Cuando los proyectos se, se continúan, lo normal es que al final, pues, por ejemplo, Las Palmas. Ahora mismo si sigue su proyecto y tienen tesón y siguen trabajando, lo normales que le damos en primera división. ¿no? Otra bien. cosa es que se venga bajo el proyecto, ¿no? A ver si tiene, Sobre todo lo que tienen que tener es paciencia, porque cambian sí. muchísimo de entrenador, sin ir más lejos las palmas. Le funcionó también al Córdoba, que llegó a cambiar incluso dos veces de técnico y finalmente ha conseguido subir con el Chapi Ferrer, el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Nos falta por repasar los ascensos a la segunda división B y ver un poquito también cómo le afectan de manera indirecta al Club Deportivo Marchamalo, que va a ser el representante que tenemos también en el grupo 18 para este año, después de que descendiera el Club Deportivo Azuqueca. Ahí estamos hablando del Pontevedra y del Socuellamos, los dos consiguieron empatar a cero y mantener resultados positivos de la ida, puesto que el Portellano había ganado 0-2 en Pontevedra y el Socuellamos había ganado 2-1 en casa al Linares. Estas son imágenes de los partidos de, de ida, los de vuelta ya decimos no, no hubo goles, Portollano temporadón y Socuayamo le chapó también. ¿eh? Un gran Portollano toda la temporada, con buenos futbolistas, con Valdivia, que yo tuve la suerte de tener en la selección, con entre otros jugadores, y ya te digo que un buen portero Y luego un equipo que además nos tiene acostumbrados a estar rozando siempre estas categorías, ¿no? ya era hora de que volviera. Y por otro lado, Socuayamo que ha hecho una gran temporada. Aquí es un, pues igual que mostrera, es un equipo modesto que, que ha peleado, que ha trabajado, las cosas muy bien hechas. La ilusión el otro día de la de la afición y del entrenador y del presidente cuando lograban pasar a la final, que no se lo creían y fue una fiesta ya en Socuéllamos. Y ahora mismo pues el trabajo bien hecho de jugadores de la zona, de jugadores que han reforzado y un equipo que, bueno, que con méritos propios se ha plantado ahí y que encima va, va a dar un empujoncito a los, jugadores, a los equipos de abajo. Sí, un empujoncito al Madrid de Joss, que finalmente no desciende, y un empujoncito todavía más fuerte al filial del Toledo, que sí que asciende a ese grupo 18 de tercera división. Yo hoy hablando con gente del Marchamalo eh, me decían, no, nosotros felices, dice, nos quitamos dos cocos y restamos kilómetros. O sea que al Marchamalo tampoco le viene mal, ni no, mucho la menos. La estructuración para el Marchamalo ha sido muy buena. No tan buena una pena para el Azuqueca que yo creo que tenía que haber intentado puesto más. Tenía que haber quedado por más. encima del, del Madridejos, porque además éramos mejor equipo que el Madridejos, y sin embargo acabó muy bien la temporada del Madridejos, equipo acostumbrado los últimos años a estar abajo, <laughs> y lo demostró, y a la le pasó lo que habíamos hablado, que una vez que se metía en los puestos abajo, a ver cómo iba a reaccionar, y reaccionó como no queríamos. Bueno, por cierto, el Marcha lo que ya le hemos venido contando estos últimos días, ha firmado a dos futbolistas, a Palencia, un mediocentro centro... Eh, que viene desde el Torrejón, pero que hace cuatro temporadas ya estuvo en el Marcha malo. Y noticia también de este mismo fin de semana ha firmado el primero de los dos interiores que está buscando, que es Mariete que llega desde el Alcaláve. Por lo demás, ha renovado a los 10 futbolistas con los que quería seguir contando. Ya saben también que David no va a continuar, que decidió retirarse del fútbol, pero entre esos 16 Santi son pues los jugadores importantes. Hablamos de Carlos de la Plata, la veteranía, el saber estar ahí atrás. Hablamos de Manolo, que aguantó una temporada más. Pese al descenso, hablamos también de Dani Cabanillas, que le funcionó bien en el tramo final cuando se incorporó al equipo. Es decir, ya tiene, ya tiene Nito Alonso que va a sustituir a Manuel andrade sí, 18 yo, futbolistas. Yo creo que Juan Alonso en este caso ha conseguido lo más difícil, que es que la columna vertebral se quede. Y ahora mismo reforzar bien el equipo, los dos jugadores que traen son jugadores de equipo, jugadores que trabajan, jugadores que han hecho buena temporada. Y vamos a ver si con lo que estén buscando y con algún refuerzo más hace una plantilla competitiva para estar en esta tercera sin sufrir. ¿no? Oye, lo de David, la retirada, porque todo el mundo está teniendo palabras elogiosas, la verdad que nos ha hecho disfrutar muchísimo en los campos. Sí que verdad que era un delantero muy peculiar, que cuando le salían las cosas le salían muy bien, cuando no le salían, pues a lo mejor por los riesgos que asumía se le notaba más que a otros. ¿A ti qué te parece? Del grupo 18, los últimos años, es el de los futbolistas, yo diría, de más calidad que hemos tenido en la tercera <laughs> división. Es jugador de mucha calidad, jugador diferente y jugador que cuando estaba bien físicamente tanto por lesiones como que estuviera entrenando bien, era un jugador importantísimo en el, en el equipo que estuviera. De hecho, la primera vuelta del marchamalo en preferente, cuando desapareció David, empezaron los problemas, manual que vino Dani Cabanillas a, a echar un, un cable ahí, ¿no? que fue importantísimo. Pero David, insisto, son de esos jugadores que hemos tenido en Guadalajara, que está en el deportivo también, un jugador que yo también he entrenado, tanto en la base como en el deportivo, un jugador diferente, ¿no? un jugador diferente. es una pena. Está ahí con problemas de espalda, no parece que den con ello, porque yo te aseguro que como dieran con ello, este aún, se, anim este, aún se animaba, porque bueno. le gusta mucho. Bueno, y en el Club Deportivo Azuqueca de momento no hay demasiadas novedades, sí que es verdad que hicieron pública la continuidad de Pascua, el único jugador que oficialmente ha dicho sí que va a continuar el año que viene, y es que por en medio, este próximo miércoles, el día 25, a las 8 menos cuarto, hay una asamblea de socios, allí se va a plantar con sus números y para valorar lo que ha sido la temporada, la actual directiva, presidida por Elizabeth Cartagena, ya dijo la semana también pasada o hace dos días, que su intención era culminar el mandato y seguir una campaña más. También hay quien dice que quizás podría haber alguna alternativa, gente nueva que quisiera coger el equipo, pero bueno, es un poco dentro, me imagino, de, de la lógica de, de lo que es un descenso, eh, que se puedan mover fichas, que no se puedan mover, pero a ver qué dicen los socios, ¿no? que esa es la, la clave también. Sí, la verdad es que Azúcar, que en los últimos años sí había apostado por la continuidad tanto de la Junta Directiva como de la plantilla y de los técnicos. Y cuando te viene un año malo, pues empiezan a haber cambios, la gente también se cansa. Se ha ido, creo que se ha ido el equipo técnico, definitivamente. No sé qué, si tendrán muchas ganas o mucha fuerza los directivos de seguir, incluida la presidenta. Bueno, vamos a esperar a ver qué dicen los socios. Al final, los socios que, que son los que tienen que tirar del club y apostar por, por que el barco vuelva poquito a poquito a esa tercera. ¿no? no hay que volverse locos, hacer una buena plantilla. Tienen chavales en Azuqueca, tienen chavales canteranos muy buenos, de hecho, el juvenil ascendido a Nacional tenemos decir que tiene que tener paciencia, no hay que volverse loco sin un añito, y si se puede el año que viene, y si uno dos añitos, volver a la tercera, pero volver con fuerza. Bueno, Santi, y tú que sigues el fútbol, no solo provincial, sino a nivel nacional, quería conocer también un poco tu opinión como entrenador y como persona que ha tratado muchísimo con los futbolistas, de qué es lo que ha pasado con la selección española desde el punto de vista de, de un técnico. Es decir, todos hemos visto que no ha jugado bien al fútbol, se hablaba de proyecto agotado, se hablaba de que quizás no fueron los que deberían ir, aunque a todo el mundo, cuando te decían la lista de Vicente del Gospedo, decía, pues más o menos, con los gustos de cada uno, están los que deben de estar, pero luego la realidad nos ha pegado un varapalo tremendo. ¿no? Yo tengo varias lecturas. La primera lectura es que. Me, me pongo del lado de Vicente del Bosque y del equipo técnico de la selección, y era muy difícil. Era muy difícil eh, tomar una decisión de que pudiéramos cambiar a algunos jugadores antes de viajar y cambiar su idea. Y él lo dice: ¿Por qué no cambia la idea, a Vicente? Bueno, pues porque durante todo el año ha, ha estado trabajando con una selección que es la de siempre y ha estado trabajando prácticamente hasta el verano. Pero, sí si bien es cierto que en los dos últimos meses, todo el mundo, la gente de fútbol y la gente que nos defuera, yo creo que la gente que seguimos a la selección, respiramos que los jugadores no llegan bien. Tú analizas los jugadores de Barcelona, la temporada de ninguno de los que lleva, de ninguno de los que lleva ha sido buena. Y de hecho, dos de ellos van sin ritmo. Eh, analizas otro tipo de jugadores que llegan fatigados, jugadores que no han jugado en sus equipos y quizás tienes que pegar el cambio. Pero claro, qué haces el cambio de selección un mes antes de ir a la competición? Cuando sí. no tienes todo preparado. Entonces, y luego le debes tanto a sus jugadores que Vicente no piensa, ni nadie piensa que el rendimiento que va a ser, eh, sobre todo, anímico, para al principio es anímico. Luego ya viene el físico, pero primero es anímico. ¿alguien esperaba que iba a ser tan desastroso el, el, el varapalo que nos hemos llevado? Yo creo que tampoco. La gente del fútbol sí pensábamos que había que cambiar cosas. Yo, por ejemplo, ponía, ponía y daba un dato, que era Dani Carvajal, mejor lateral derecho de la Liga Española para mí, y mejor lateral derecho europeo. De, de la Liga Alemana el año pasado. Y este sí, año de, de la Champions, para mí, mejor lateral derecho. Un chaval que ha muy bien. Alguien decía que era joven, que le queda a otro Mundial. Bueno, joven, Pasan cuatro años hasta el siguiente Mundial, o sea que es que en cuanto que te descuites se te dio la, la oportunidad. Ese es un ejemplo donde podía haber empezado la reforma ¿no? de algunos jugadores, pero claro, ¿cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Y quién esperaba que iba a pasar eso? Entonces, si analizas todo esto, pues lo normal es apostar por tu selección ¿no? y con ella muerde. Luego también es cierto que de los jugadores que le ha llevado... Yo ahí sí tengo un pero hacia Vicente. Yo no habría puesto nunca el, el equipo que él que puso en el campo, ¿no? viendo cómo habían acabado los jugadores. no por ver cómo había acabado el Barça, eh, del Atleti el Atleti... Hablábamos Uribe. de Coque, hablamos de los centrales y de... Bueno, los laterales es que no llevaba mucho, pero Piqué no estaba bien y Ramos necesita que le acompañe un jugador que esté muy centrado y Piqué no estaba. Eh, Albiol creo que ha hecho una gran temporada, eh, bueno, por decir un central, ¿no? Javi que el segundo partido, aunque no fue bueno en España, parece que cumplió. Entonces, yo ahí a un coque y, se, y luego también un Cazorla por decirte otro jugador que nos puede gustar más o menos pero que demostró en el partido amistoso que estaba más fino que otros jugadores y concluyo con los delanteros es cierto que la apuesta por Diego Costa pero para mí luego después el delantero que ha metido goles y el delantero que tiene calidad para jugar contra Chile es, es, es Villa es Villa porque es el jugador que te va a coger un balón y es el jugador que ha sido diferente en los últimos años es cierto que tampoco está pero tampoco apuesta por él y apuesta ahí por un Fern, eh, por Fernando que Fernando tampoco estaba fino, técnicamente ha bajado mucho. Entonces, es cierto que hay que dar un, una vuelta de, de tuerca a esto. Yo sí ver, me preocupa. Te ha faltado eh, pronunciarte por uno, el portero. no no lo has dicho. Te lo digo el porque... portero está muy claro que su, no ha sido su, su buena temporada, tampoco iba bien, pero al, al caer Valdés era el titular indiscutible de la selección. Si no, habría habido dudas para el que hubiese jugado. Y era el momento de sentarle el día de Holanda. El día de Holanda hay que sentar a, a Iker. Viene, viene de ganar la Copa de Europa. Y él no habría ganado. No, no, la no, digo después del partido de Holanda. Ah, después del partido contra en ese Holanda. momento sentarle. Y por, te voy a decir por qué. Por dos cosas. Porque si llevas a Reina, porque decían que De Gea estaba tocado, si llevas a Reina, no le llevas solo para contar chistes. Su sí, sí. portero, que ha estado ahí, y le llevas. Y segundo, Iker y, y los, los pro Iker, que yo también me declaro amante de Iker en este aspecto, futbolísticamente hablando, no habríamos dicho nada. Porque era el momento de sentarle. Porque el partido no fue nada bueno. Y de hecho. Si vemos la cara del capitán cuando salimos contra los jugadores de Chile en el himno, no sé si os fijasteis, tenía muy mala cara y es que estaba blanco. Pero es que además la selección empezó blanca, sin ningún tipo de confianza. si es que Chile en el minuto 2 no pudieron haber marcado dos goles. No merendaron, sí, es sí, verdad, sí. con cuatro presiones. Y lo y... sabíamos que iba a ser así, si sabíamos que el partido de Chile iba a ser el difícil, pero nos olvidamos del de Holanda, ¿no? Insisto, podía pasar lo que ha pasado, lo que pasa que ha sido un desastre. No te pueden meter siete goles. No te, claro. no te deben de meter siete goles, ¿no? Entonces, es cierto que al final es el estado de ánimo. Nosotros, sobre todo hecho de menos España, de seis jugado diferente como Villa antes que las metía todas, pues le cae el balón a Silva, el 2-0 contra Holanda, que a lo mejor había cambiado el partido, y le cae el balón a la Silva, y bueno, el portero está bien, pero él no marca el gol. Si le cae a Van Persie, te aseguro que gol. A sí. lo mejor a Rubén no, porque tiene que tener tres para meter una, pero si le cae a Van Persie el gol, entonces yo creo que a España también le falta ir jugador diferente, y nos viene faltando los últimos años y se ha quedado gol. nos ha matado gol se ha quedado gol. sí y, ha quedado, y lo sabían además los técnicos de los otros equipos que a España le, le costaba hacer gol y nos quitan el balón y nos hacen presión y si no estás físicamente y de, y de cabeza muy fresco es, es muy complicado uh -huh. es un poco un resumen que podríamos estar hablando mucho tiempo sí, de ahí, sí. ¿no? y, y de lo que vamos a hablar de, Entonces, de la yo creo que sí tela, tenemos eh. que decirlo sí tenemos que criticarlo bueno críticas constructivas críticas deportivas y no pasa nada y y todos reconocemos lo que nos ha dado esta gente yo soy el primero que que gracias a ellos hemos vivido el ser campeones del mundo y de Europa y eso no se nos va a olvidar y estaremos agradecidos, pero también hay que pensar y decir cuando las cosas no se hacen bien. ¿no? Y antes de despedirte, Santi, y vaya por delante el agradecimiento que hayas colaborado con nosotros todo este año deportivo aquí en Televisión Guadalajara, cuéntame, porque me decías que ya tenéis todo cerrado, Vení casi en Liverpool, es decir, que tampoco descansan mucho este verano, ¿no? No, los pocos días que me voy a coger ahí de, de, de días que tenía del, del trabajo, pues me voy con estos campamentos de fútbol que ya sabes que nos gustan, que nos encantan, a los locos del fútbol que estamos ahí metidos. Y nos vamos el día 7 con 28 niños a Benicassin a hacer un campus de tecnificación, que ya es el tercero, un campus precioso sobre todo para ellos. Y luego ya pegamos el, otra vez el toque, el segundo campus en Liverpool, de, con 28 niños del 21 al 29. Que bueno, eso para los chavales es vivir, eh, respirar fútbol en, bueno, en una, la cuna del fútbol. En una no ciudad, ser, en una ciudad no. donde la pena es que no ganas el Liverpool la, la, la premio, porque habría sido. la, la habíamos vivido de otra manera. Pero bueno, vamos allí con estos chicos, a, a que disfruten. De este gran campamento, y digo gran campamento porque es muy bueno para ellos. Pues ¿no? bueno. lo dicho, Santi, muchísimas gracias. Espero que se te haya hecho llevadero este año y que hayas disfrutado tanto con nosotros como hemos disfrutado nosotros contigo. Gracias, y lo que es venir con vosotros a hablar de fútbol, que es lo que a uno le gusta, pues la verdad es que bueno, he intentado ser lo más neutral posible, apoyando a nuestros equipos. Y bueno, la verdad es que yo creo que nos hemos portado bien con todos. Te has portado bien, te has portado eh, muy bien. Y, muy bien, muy y bien. hemos dicho las cosas como las hemos tenido que decir, y la verdad es que si se ha sentido ofendido, no era el el caso ¿no? que, que, que queríamos hacer esto. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, Santiago, que disfrutes del verano, que disfrutes de los dos campamentos. Nosotros disfrutamos de momento de una ligera pausa. A la vuelta hablamos de triatlón, insisto, está por aquí Dani Molina y está también tanto Alberto Codinach como Alberto Mendoza. Los presento, digo sus méritos y atentos a lo que tienen en mente y sobre todo ya en fechas cercanas. Son tan solo un par de minutos.